pasando? Esta sangre es mi sangre. Estoy sangrando mucho. ¿Me invita a un trago, marinero? ¿Harry Flynn? ¡Hey! ¿Qué
diablos haces aquí? Te andaba buscando, amigo. Oh, ¿debería alegrarme o preocuparme? Un poco de ambas. Ven aquí. Te tengo un trabajo. ¿En serio? Un cliente está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero si le conseguimos cierto objeto. Bien, te escucho. Bien, esto no te va a gustar. Oh, no. No, estás loco. Ey, solo escúchame un segundo. Flynn, sabemos que dos personas fueron asesinadas intentando robar ahí. Y que una lo consiguió. Sí, apenas. No puedo hacer esto sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No. Para tres, de hecho. Sí. Y hablando de Roma, aquí viene ahora. ¿Qué Chloe te... Fraser. Nathan Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores en el negocio. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Bien, mira. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla. Suena genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos la pared. Corremos por el tejado y bajamos justo en la sala de exposición. ¡Pan comido! Y te preguntarás, ¿para qué tantas molestias? No, pero continúa. ¿Es eso? ¿Una lámpara? Sí. No vale nada. No entiendo. Nosotros tampoco. Por eso te estuvimos buscando. Me parece que trabajan para un chiflado. Algún coleccionista a quien le sobra mucho tiempo y dinero. Y para el caso, esto no vale la molestia. Pero eso no es todo. ¿Qué tal tu latín del siglo XIII, amigo? ¿Dónde lo conseguiste? Prestado. De los archivos del chiflado. En Trebisonda nos emboscaron los ladrones. A Padre, a Mafeo y a mí nos robaron nuestros más grandes tesoros. Esto lo escribió Marco Polo. Sí, esa parte también pudimos entenderla. Lamentablemente, el resto no tiene sentido. Ey, espera. Así que para que no cayera en las manos equivocadas, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosímil. La luz del gran Khan protege el destino de los trece. ¿Ves lo que digo? Cosas sin sentido. Él está hablando de la flota perdida. Sí. Hola, ¿me explican qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de Kublai Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros. La cuestión es que registró cada detalle del viaje, pero nunca contó lo que les pasó a esos barcos, ni a los pasajeros. Así que aquí en alguna parte hay 13 barcos cargados con tesoros del emperador esperando ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mira esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en mongol. Debió ser un regalo de Kublai Khan. La luz del gran Khan protege el destino de los 13. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que marca la ubicación de la flota perdida. Así que tomaremos ventaja de ese tipo, ¿no? Por supuesto. ¿Te nos unes? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal?
Claro que está trabada. Siempre está trabada. ¡Dispérsense! ¡Karma de mierda! Finalmente. Bueno, sin preliminares. ¿Te importaría decirme qué diablos pasa? ¿Te refieres a Flynn? Sí, pudiste advertirme. ¿Y perderme tu cara de enfadado? No importa. No eres alguien fácil de encontrar, que digamos. Mira quién está hablando de ser fácil. ¡Ja! No estarás celoso. No olvidemos de quién dejó a quién después de todo. No tienes derecho a estar celoso. Espera un momento, Chloe. Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional. ¿En serio? Mayormente profesional. Oh. Cuando descubrí que estaba detrás de algo, pensé que querrías participar. ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos. Damos el golpe. Vamos por los barcos y el tesoro es nuestro. Con Flynn. Uh-huh. ¿Y luego? Y luego dividimos el botín en tres partes y tú y yo desaparecemos. Juntos, esta vez. Ya veo. Hasta entonces, no puede saber sobre nosotros. Pero se va a enojar. Él va a estar bien. Confía en mí. Está bien. Ah.
¿Estás listo para esto? Me sentiría mejor con un arma. No hacen falta. Solo por si acaso, es todo. Flynn, son solo guardias de un museo. Y sabemos sus itinerarios de patrulla, relájate. ¿Relajarme? ¿Relajarme? ¿Has estado en una cárcel de Turquía, amigo? Si nos atrapan, nos encerrarán y se desharán de la maldita llave. ¿Te das cuenta de eso, no? Mucho más que tú. Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas, pero a mí no. No podemos permitirnos errores. Sí, y así será. Hemos llegado. Por aquí. ¿Qué hacemos si cambian de patrullas? Improvisaremos algo. No podemos titubear en algo así. Yo no titubeo, yo improviso. Oh, ¿así lo llamas? Sí, soy versátil. ¿Versátil? Qué engreído. ¿Ves? ¿Qué te dije? Ese pasadizo nos llevará justo debajo del museo. Tenías razón, sí. Tienes que confiar un poco más en mí, camarada. Bien, yo voy por este de aquí. Recuerden, esa torre es nuestro único acceso. Y no podemos tener las luces encendidas. Ya hablamos de eso. Solo corta la corriente para cuando lleguemos al segundo patio. No habrá luces. Los esperaré en la furgoneta en el punto de encuentro. Asegúrense de largarse de allí a tiempo. De acuerdo. Bien, basta de charla. Vamos a hacerlo. Chloe. Nos vemos en el otro lado. Te estaré esperando. ¿Estás seguro de que sabes a dónde vas? No lo sé siempre. ¿No te encanta cómo el agua hace que tus jeans se pongan gomosos? Es como en las viejas épocas, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue eso? Oh, espera. Esto no está bien. Seguro tomamos el camino equivocado en algún momento. Hey, ¿cuánto apuestas a que esto nos llevará directamente a la caldera? Y desde ahí... entramos. Adentro como Flynn, ¿no? ¿Qué? Adentro como Flynn. No lo entiendo. Solo dame un empujón. Aquí viene. Gracias. Casi llegamos. ¿Estás listo? Sin agallas no hay gloria. Aquí vamos. ¡Estamos bien!
Estírate para alcanzar la escalera. Bien, muy bien. ¡Sí! Sí, la bajé para que la agarres. Está bien. Este es el camino hacia el patio. Bien, no iremos por este camino. Si quieres salvar tu pellejo. Bien, tiene que haber una válvula de cierre por aquí en algún lado. Fíjate si puedes encontrarla. Perfecto. Ahora debería haber una puerta justo aquí a la vuelta. Ese es nuestro punto de acceso. Una vez que entremos, sigamos el plan. ¿Entendiste? Dime que no pasaste esto por alto. Estoy aquí, ¿no? Está trabada. Qué bueno que vine preparado. Hurgo más que en mi nariz, amigo. Espera. Hay una alarma. No estaba la última vez. Ah, genial. ¿Y ahora qué? Bueno, puedo desarmarla si encontramos la caja de fusibles. Tiene que estar por aquí, en algún lado. Eso es. Eso debería solucionarlo. Muy bien, estamos adentro. Mierda. Lo tengo. Dulces sueños. Ahí está la torre. Sí, pero solo podemos llegar ahí desde el techo y no podemos llegar al techo desde aquí. Vamos a tener que abrirnos camino a través del próximo patio, a través de esa puerta de ahí. Bien, hagámoslo. Tenemos que llegar al balcón. Subimos a la puerta por aquí. Bien. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Yo me ocupo del otro. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum.
tedavi ne zaman bitiyor? Daha çok olur. 15 dakikaya kadar bitiyor. Vamos, ¿qué estás esperando? İşler nasıl bu aralar? Bugün hep iyi bir sessiz. Bien, ya casi llegamos. Mire por la derecha, ve por la izquierda. Buenas noches. Poder levantar esto y escurrirnos por debajo. ¡Wow! ¡Wow! ¡No tan rápido! ¡Hay otra alarma! ¡Ah, genial! ¿Quieres encargarte de esta? Espera aquí.